Esta es la historia de un hombre llamado Stanley. Stanley trabaja para una empresa en un gran edificio donde es el empleado número 427. El trabajo del empleado número 427 era simple. Se sentaba en su escritorio, en la habitación 427, y pulsaba botones en un teclado. Las órdenes le llegaban a través de un monitor en su escritorio diciéndole qué botones pulsar, cuánto tiempo pulsarlos y en qué orden. Esto es lo que el empleado 427 hace cada día, de cada mes, de cada año. Y aunque otros podrían considerarlo como algo monótono, Stanley disfrutaba cada momento de su empleo. Era como si hubiera sido creado exactamente para este trabajo. Y Stanley era feliz. Y entonces, un día sucedió algo muy peculiar. Algo que cambiaría para siempre a Stanley. Algo que nunca olvidaría. Stanley caminaba por los pasillos. Stanley, un buen día, decidió cambiar. Y en ese momento, Stanley se levantaba todo el mismo trabajo en la habitación. Stanley le encantaba su decía al estimador. Stanley trabaja para Stanley. Algo cambiaría para siempre a Stanley. Era como si hubiera sido creado. Stanley trabaja al ordenador. Stanley le encantaba su Oh, venga ya. No quieres que se acabe, ¿verdad? Volvamos a empezar.